soy Benito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal. En el día de hoy, ¿dónde estoy? Bueno, el día de hoy estoy en mi circuito favorito de tierra, estoy en Montjuïc. Hacía tiempo, mucho tiempo que no venía por aquí y digo, bueno, he estado en estos días intentando montar el X-Ray, pero bueno, como voy más lento que el caballo del malo, pues aquí tengo este otro, que es del 23 también. Bueno, ya conocerán muchos estos colores. Ya saben de dónde sale. Y bueno, es el X-Ray 23. Que en este caso hemos optado por montar variador Reedy, motor Reedy B y baterías GXF, que son las baterías que últimamente, la verdad, que por calidad-precio, pues, la verdad que tiran bien, van de sobras. Tienen las tres Bs, bueno, bonitas y baratas, ¿vale? Josito tenía puestas las para llevar a la lipo corta. Toda la gente que yo he visto aquí ha usado la lipa que yo estaba viendo, usaban la lipo larga, y yo lo voy a usar con lipo larga, ¿vale? Porque igualmente las Sorti que tengo están hechas polvo, están ya destruidas y no voy a comprar más, que lo sepas. O sea, tengo algunas Sorti, pero son para el Pro 10, como ya sabéis que estoy haciendo ahora. Y aquí le vamos a dejar, pues, esta de aquí. Voy a esperar que se carguen las baterías. Vamos a tomar alturas. Y vamos a probar lo que ya hace mucho, mucho, mucho tiempo que no hacía rodar un TT en tierra, ¿eh? Bueno, vamos a subir un poco más el... Ahí está. Parece que va bastante bajo, pero bueno, ahora les tomaremos las alturas. Esas pilas también las vamos a cargar. Tiene un tacto sensacional, aunque tiene bastante, bueno, no tiene mucho uso. Lo que pasa que, bueno, vosotros sabéis que lo que pasa aquí en estos circuitos, ¿no? En estos circuitos que queremos que tengan grip. Si queremos que tienen grip, que tengan grip, pues ¿qué pasa? Pues, que no solo se come las ruedas, sino que se come los chasis, y que, pero bueno, a ver, o 8 o 80, ¿vale? Pues hay muchos que quieren rizar el rizo, quieren tener grip, quieren que no se coma el chasis, quieren que no se gaste la rueda. Bueno, si quiere esas cosas, tiene que ir a Santa Perpetua, ¿vale? Pero ya no es tierra, ¿vale? En moqueta es otro rollo, ¿vale? A los que nos gusta el TT, pues es eso, TT, ¿eh? Me encanta este circuito, además lo tengo al lado de casa. Me encanta Santa Perpetua, me encanta la Masía, me encanta, yo qué sé. Hay muchos circuitos aquí en Cataluña muy chulo. Ahora he visto que el Barrufet ha hecho un pedazo de puente y curva deslizante impresionante, así al estilo, al más puro estilo 4x2 de moqueta, pero deslizante, ¿eh? Porque esos curbones así los he visto, pero en moqueta, ¿eh? para los TT 4x2, pues bueno, él lo ha hecho en deslizante y largo para los 1.8 con un puente. Hay que ir a probar ese circuito de Cayús, ¿eh? Es algo que tenemos pendiente también. Primero a ver si podemos llegar a probar el coche y podemos sacar conclusiones, ¿no? Mucha gente me ha dicho, vas a notar el cambio, vas a notar el cambio, vas a notar el cambio. Bueno, pues para eso vengo, para notar el cambio. Para eso venimos, para notar el cambio. Para eso venimos, para notar el cambio. Y bueno, ahora cuando ya lo tenga listo, lo que voy a hacer es prepararlo para moqueta, para ir a probarlo allí.
Y no sé, quizás lo dejo un poco así para poder probarlo también, ¿no? Para poder probar, bueno, ni una ni la otra, no he atizado, ¿eh? Esta, sí, esta sí. Es algo de lo que, la verdad, lo que menos me ha, no menos me ha gustado, que no me ha gustado nada, que el coche viene con sin caja, ¿vale? Yo le he fabricado esta, que hay un chico de X-Ray, que es un capo, y la ha hecho para todo el mundo, gratis, ¿eh? Tú si quieres hacer una donación, la puedes hacer. Pero está en su versión caja solo o caja con plaquita para variador, ¿vale? Y ellos ponen la caja está preparada para el transponder, ya lo diré, para el transponder pequeño, ¿vale? Este transponder tiene más años que yo. Aquí en muchos circuitos, en todos menos en uno, funciona. Por lo tanto, ya sabéis que los transponders son caros y son difíciles de conseguir. Y bueno, he optado por hacerle ahí unos rebajitos, y meterle, como son impresiones 3D, no me preocupa porque las puedes cambiar, las puedes cambiar, las puedes cambiar y volver ahí, volver a hacerlas, y volver a hacerlas. Pues nada, voy a probar. Me parece que me he traído la GoPro también para poner un poco, para ponerme la GoPro y que veáis un poco correr el coche y a ver qué tal, a ver qué tal. Tiene una pintaza que fue, bueno, X-Ray. Ya he corrido muchos años, corrí algunos años con ellos en moqueta. Bueno, aunque la verdad que cuando lo tuve, en lo que corría era en Astroturf, pero de pelo largo, ¿vale? Y los coches siempre han ido bastante bien, quizás no tan rápidos y tan reactivos como otros, quizás. Pero bueno, pero bien. Materiales y todo lo demás, muy bien, ¿no? Lo que nos han comentado sobre este coche es la facilidad de conducción, ¿no? Vamos, que el coche te acompaña para que puedas darlo todo, ¿eh? Y lo que básicamente lo que más me atrae de probar el coche, a ver esa facilidad, ¿no? Ya sabéis que últimamente estuve corriendo, bueno, corría con Tecno, con el Nitro bastante bien, con el Eco no tanto. Bueno, ahora no vamos a hablar de Tecno porque no estoy hablando del Tecno, sino que he corrido con ese y es un coche para ir rápido, es un coche complicado. El Nitro es bastante más fácil de llevar. Y ahora la gama es un coche que, bueno, el último que he tenido, que la verdad me ha costado bastante hacerme a él. Me hice bastante a él en alto agarre, en moqueta. Quizás aquí tampoco iba mal del todo. Pero bueno, es un coche que, no sé, a ver, igual me tocó algo y me hizo descender, ¿no? Pero con la gama no he podido entrar en ninguna puñetera final, ¿no? De ninguna puñetera carrera que he hecho, ni sociales ni nada. Bueno, sociales sí, porque bueno, sociales al fin y al cabo hay poca gente pero que bueno, que nunca he podido hacer nada, por H o por B. Es un coche, como ya lo dije, que no te ayuda, no te ayuda a la hora de reaccionar, a la hora de saltar. Supongo que puesta a punto, quizás no he tenido la gracia suficiente para poder hacerlo, pero bueno, ya he dicho, hoy venimos a hablar del X-Ray. Este es el modelo 2023, ¿eh? El 2024, que estamos montando, ya lo estamos montando con el chasis corto, ¿vale? Nos enviaron un chasis corto para poder montarlo, para poder ver las diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor, aunque aquel otro me parece que no va a pisar la tierra, porque me hace mucho daño que se me reviente el chasis. Y bueno, poco va a pisar la tierra el otro.
lo vamos a acabar de montar y lo probaremos estrictamente en moqueta, que es donde mayormente estamos yendo ahora, quizás por eso, ¿no? Quizás tampoco tenía un coche para poder venir a correr aquí, ahora sí. Y bueno, por tiempo, una cosa a la otra, sabéis que bueno, el canal ha estado tampoco también un poco bastante en stand-by. Gente mucho me ha protestado, de hecho el canal ha bajado bastante, de 4.000 visualizaciones y pico, me he ido a las 2.000, o sea, he bajado como 2.000 y pico de visualizaciones, pero pues yo, culpa mía, como dice el otro, ¿no? Culpa mía, ¿por qué? Porque no he subido mucho contenido de interés, ni he estado mucho por el canal por una serie de problemas, de historias, y bueno, que cada uno tiene una vida, vosotros lo sabéis, como hemos hablado muchas veces y he hablado con mis compañeros, no es lo mismo ser soltero, esto, lo otro, que tener una vida ya, tener unas cosas ya tiradas hacia adelante, y bueno, lo que primero manda siempre es de donde primero viene y bueno, entre la salud y una cosa a la otra, que en estos meses también tuve una pequeña recaída en lo mío, pero bueno, me puse en manos del mejor médico que tengo y la verdad que bueno, estamos saliendo otra vez a flote. Sabéis que bueno, no vamos a hablar de eso, hemos venido a hablar de coches. Hoy estoy aquí, estoy en Montjuïc, hacía 1.000 años que no venía, el otro día vine sin coche, sin nada, vine a traerle un coche a un chico y lo hice entrar para que viera el circuito y cuando lo vi yo otra vez me vino el enamoramiento ese, porque estos son circuitos que se lo dije, ¿no? Son circuitos adictivos, ¿eh? Que viene, corres y luego no puedes evitar volver y volver y volver, ¿no? Fíjate que en estos días he estado corriendo en Pro 10, que la verdad me encanta, aunque últimamente no estoy dando con los setups, y bueno, pero es por lo mismo todo, por falta de tiempo, por falta de aquello, quizás necesita un nivel de centrado más en lo que es preparación, esto es más de otra manera. Pero el otro día viendo el europeo, vi la gente, saltamos, digo ya está, y otra vez volví y digo no, tengo que ir a Qatar, y bueno, y aquí estoy, y bueno, ahora os diré qué tal, voy a acabar de preparar las baterías, acabar de preparar un poquito todo, y enseguida pues vemos qué tal, cómo va, me pondré la GoPro y hablaremos un poquito, ¿vale? Pues venga, un saludito. Bueno, pues aquí estamos, 1600 años después. Vamos a ver. Ya hasta da miedo de saltar y todo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer unas vueltas. Despacito. Y luego vamos a ver qué tal. Está con el setup que tenía Josito, no sé lo que lleva en los diferenciales, no sé lo que lleva en la amortiguación. Ya de momento no. Bueno, pues ya de momento la verdad que ya me ha gustado lo que estoy sintiendo, ya me está gustando, porque bueno, enseguida lo he cogido, bueno, habéis visto, no he hecho nada, es como que no sé, como que he conectado bien con él, vamos a ver qué tal, ¿eh?
que nos da en estas otras vueltas. Claro, el circuito está bastante bacheado, pero bueno, es normal. Tenemos a al chico que se encarga del mantenimiento, más como a Jordico y esta gente que me parece que están de vacances por ahí. Bueno, normal, hasta ahora el verano es el momento de las vacaciones y cuando todo el mundo se pierde y desaparece, no van a quedarse aquí sin hacer vacaciones para ponerte a ti el coche, para ponerte a ti el circuito a punto. ¿Eh? Como hemos dicho antes, todos tenemos una vida atada, no al radio control, pero todos tenemos una vida familiar, bla 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 bla. Y bueno, pues eso, que el circuito está bastante vaciado, es bastante normal. Me encantaría que le atizaran con algún producto, menos el estromonio ese. ¿Eh? Epa, parece que quizá le falta un poco de chicha al motor. Pero bueno, para eso siempre hay tiempo. Sí, yo creo que es falta chicha. Salta bastante como si fuera una ranita. Bueno, la verdad es que se deja bastante llevar. Quizás también es acostumbrado a coches tan reactivos siempre y con tanto motor también, ¿no? Que a veces nos pasamos, no nos damos cuenta y estamos llevando no solo 10 veces más de cantidad de motor que tendría que llevarse, sino 10 veces más de lo que nosotros podemos aguantar, ¿no? Y eso sí que es complicado luego. Pero bueno, sí que es verdad que el coche va que flipa. Y no le he hecho ni silicona, ni le he hecho nada. Pensar que este muchacho ya está corriendo hace tiempo con el 24. Bueno, sí que esto se me va a torcer un poco, porque la verdad es que tengo que aprender a acordarme de girar el volante en el aire para corregir un poco la caída, ¿vale? La verdad es que no sé qué lleva en la amortiguación. Lo noto bastante aplomado, pero lo noto un poco crítico a la hora de caer. No sé si es que estoy ya obsesionado, quizás voy un poco alto aunque el coche se bajo, no sé. Nosotros vamos a dar una vueltecita. La verdad que no me voy a poner a tocar nada, así que lo más seguro que coja y toque alturas un poco, pero nada más, porque además tampoco he traído nada, porque es que no tengo nada para este coche, para hacer setup ni nada. Lo único, cambiar un poquito de ruedas. Lo que pasa que me parece que con todo el bache que hay y todo el taque gordo este voy a tener problemas de enganche. Bueno, divertirnos. Divertirnos, que no es lo que hay. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a poner un poco que no lo habíamos puesto. Siempre es importante poner un máximo de tiempo con el coche, porque pues para cuidar un poco las baterías, ¿eh?
sí que quizás sí que tampoco eso sí que tengo y no lo he traído. Quizás ponerle un piñón más. Tocándome demasiado la panza. Quizá. Bueno, no sé, como parece que voy de muy justito de motor, pero igual también a veces sucede eso cuando uno va un poco más rápido de lo que tiene que estar yendo, que parece que le queda corto, pero resulta que lo que pasa es que está...
Bueno, pues lo que he probado hasta ahora, pues me ha encantado, ¿eh? La verdad que primero un poquito me ha costado un poco coger el tranco porque es como que me falta un poco de punch y eso, pero la verdad que no me voy a poner a tocar el variador ni me voy a poder a tocar nada. Sí me falta un poco de velocidad y bueno, las ruedas se han destruido bastante, voy a coger y voy a probar estas otras. Pero bueno, la primera impresión, fantástica. ¿Por qué? Os voy a decir una cosa. No sé si he rodado rápido, si he rodado lento, porque no sé ahora los tiempos que se están haciendo aquí en Montjuïc. Lo que sí sé es que he hecho los tiempos matemáticos, pim, 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 ¿no? O variando décimas el uno del otro. Y eso es bueno porque ya me da confianza, ¿eh? Me da confianza de saber que, bueno, que es un coche que no es difícil porque estoy pudiendo marcar tiempos seguidos, que eso es lo que se complica mucho en... Se me ha complicado con otros coches y tal, sí que a lo mejor he hecho una vuelta rápida, a lo mejor dos vueltas bastante rápido, pero a la tercera ya has perdido todo lo que tenías que haber ganado en la otra y bueno, y en vez de, por decirte una cosa, haces un 20, luego vuelves a hacer otro 20 y luego te marcas un 50, ¿no? Y un 55 y así. Y eso ya es mal rollo, porque ya no estás llevando una línea. Vayas lento, vayas rápido, ¿no? Eso, ahora cuando he mirado el crono, pues digo, ostras, lo que he visto que lo único que me han variado vuelta a vuelta han sido las décimas, menos las que me he piñado, obviamente, o me he salido del trazado, pero hay bastante... rectitud en lo que son los tiempos, ¿no? Y eso ya me gusta. Sí que es fácil, o sea, da una sensación de facilidad de conducción. Y bueno, ahora hay que, claro, probar. Hay que probar hasta la saciedad, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es cambiarle y ponerle esta rueda, que es una imitación a una saca que hay, me parece. Son con super taco, espero que no se me enganchen. Pero con esa seguro que voy a traccionar más. Mala experiencia he tenido ya, que ya lo que me he cargado ha sido la caja que he hecho. Bueno, no sé. No sé el material este. Bueno, vamos a ver, a lo mejor decido conectarlo, ponerlo directamente el variador sobre la base y omitir esa caja, que me da la sensación a mí de que me va a dar... Voy a tener que encontrar algún material que no sea el PTEC, que sea polipropileno o algo así raro. Pasa que, bueno, claro, son materiales caros y encarecen un montón. Lo que es... pero bueno, tampoco es una gran barbaridad lo que... Tampoco es una gran barbaridad lo que cuesta un plástico 3D para esto. A veces más alinear la impresora para que te lo haga bien. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, venga, vamos a poner estas. Voy a hacer otra lipo y me voy a pirar porque, como he dicho, me he cargado la caja y ya estoy rizando el rizo, queriendo correr otros 10 minutos. Pero bueno, ya que estoy aquí no me voy a marchar con una lipo sola. Vamos a hacerle un par de lipos para sacar un poco más de conclusiones. Me ha encantado, la verdad me ha encantado también otra cosa, que el paso por curva, ¿no? El giro con gas, me ha gustado mucho. Claro, es que es un coche totalmente diferente y gira diferente y funciona diferente a todos los coches que yo he probado normalmente, porque los que yo he probado normalmente o los que yo uso normalmente son con C-Hub, ¿vale? No llevan la bola, ¿vale? Y este va con las bolas estas, que yo esto lo había visto, pero no lo había usado en mi vida. Lo estoy probando hoy.
Y bueno, no, muy buen rollo, ¿eh? Muy buen rollo con el coche. Ya te digo, vamos a ver ahora, cambiándole esta ruediki. Se me, ahora que me había, que había aprendido un poquito a girar el volante en el aire y tal, un poquito, ¿eh? Veo que ahora me he ido para atrás otra vez. Bueno, el cargador me dice que ya está cargado. Que ya está cargada la otra lipo. O sea, será poner esta lipo, las ruedas y salir, ¿vale? Haré una salida más, ¿eh? La otra salida ha sido más corta encima porque he salido como un atontado. He volcado, he bajado a poner el coche y luego no le he dado al... No le he dado a cargar, no sé qué he hecho, que en vez de darle a grabar a la cámara, la he hecho parar, la he parado y no ha grabado más. No sé cuánto tiempo habré grabado. Es que uno siempre dice, ¿no?, que cuando mejor va, no puedes grabar. Pero bueno, vamos a ver qué tal. La verdad que, bueno, primera impresión, bueno, sin saber siliconas que lleva José, sin saber siliconas, sin saber diferenciales, tampoco sé el piñón que lleva él. Yo le he puesto un 15, me parece a mí que esto va a tener que ir con un 16 o así. Tampoco lo he traído, me he olvidado de traer piñones. Igualmente no creo que lo hubiera cambiado tampoco. Pues bueno, voy a hacer esta lipo y vemos a ver qué pasa. Espero que no se me rompa la caja del todo y no se me relíe ahí con el servo y demás, y pueda hacer un vídeo un poquito decente. ¿Vale? Venga, un saludito. Nos vemos ahora. Bueno, es lo que decía, ahora voy a tener que acostumbrar a esto, pero me parece a mí que esta rueda sí que tracciona más. Vuelve a la senda. Culo con esta rueda, la otra rueda como que yo un poco me traccionaba menos, era como más fácil de conducir. Bueno, ahora lo veremos los tiempos, ¿eh?
prefiero que me cule un poco y que sea menos previsible y que sea un poco más rápida. Que no que sea tan previsible que no vaya ni para atrás. Aquí sí que noto que me falta un poco de giro. Aquí sí que es verdad. Ahora, bueno, aquí hay un montón de bache, quizá claro, es una rueda demasiado blanda para este momento, ¿eh? Bueno, sí que trastea más, sí que es un poco más crítico. Ahora tendría que buscar la rueda que fuera así, para una papita a lo mejor, o la Scratch, pero un poquito más blanda, la 1525 puede ser, que ahora iría fuera perfecta. Claro, este para que vaya bien, hay que hacer rotar el trasero, ¿vale? Y en la curva lenta sí que me es más... Bueno, me tengo que acostumbrar, son las primeras veces rodando con el coche y no hay otra tampoco, o sea que no es... tan grave, vamos.
echar el chino, ¿eh? Decía, he bajado casi un segundo con esta rueda, mucho mejor, la verdad que me encanta el coche. Bueno, ahora es todo probar, saber qué es lo que tiene. Le preguntaría a Josita, a ver si se acuerda qué es lo que había puesto, tanto en infericiales, tanto en otro. Para mi gusto le falta un poquito de tracción. Supongo que bueno, con las ruedas y con todo eso se podrá mitigar. Igualmente, ya te digo, al igual busca más tracción, luego te da más tracción y luego no te salen los tiempos. Bueno, la primera toma de contacto que hemos tenido, fantástica, me ha encantado. La verdad que ya estoy, los tiempos que hacía con el Agama, ni de broma, ¿vale? O sea, ya he vuelto, digamos, que a los tiempos de Tecno. Y bueno, vamos a ver, porque esto es muy nuevo todo y tengo que probar y ver, ¿vale? Ahora quería hacer una lipo más, pero bueno, se me ha salido, como dije, se me ha salido el variador. No sé qué pasa, que ahora no se ha parado. No sé si es por la calor también, porque hace, claro, nosotros no lo notamos, pero hace una calor que flipas. Y a lo mejor pues ha saltado todo por temperatura, pero es que ahora ya no va ni el variador. Bueno, se ha parado de golpe todo. Esperemos que sea por eso, porque haya sido un corte de por temperatura. Bueno, es extraño. Bueno, no pasa nada. Veremos, ¿vale? Lo que he dicho, X-Ray 2023, quizá le faltan estos pequeños detalles que quizás el 24 sí que lo tiene. He notado en algunos sitios, ahora ya cuando la rueda agarraba más y traccionaba más, que me faltaba giro en algún sitio, no giraba. Quizá es lo que he dicho, el giro es bastante diferente a lo que estoy acostumbrado, quizás no giraba como yo quería. Y ahora lo último, no lo he notado tanto al principio, pero con esta rueda sí. Ahora he notado que había un par de zonas donde me quedaba un poco de corto de giro, teniendo que incidir más en el freno y así para poder meter el coche, que es en la curva esta, ¿vale? De entrada al mini camel ese enano, que ahora saltas y te quedas arriba en la espoleta. Dar la curva esa me ha costado bastante. Luego esta de aquí, no tanto, también faltaba un poco, pero no tanto, pero sí que lo he notado bastante en esa otra de ahí. Pero bueno, yo supongo que todo eso es conocer el coche, ¿vale? Y bueno, e ir viendo, ¿vale? Bastante positivo por lo que os he dicho, que he podido mantener los tiempos, quiere decir que el coche está bastante neutro, puesto a punto. No es eso de que vas tres vueltas rápidas o una vuelta rápida y luego cuatro vueltas súper súper lentas o descontrol. No, he ido pam, 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 metódico, ¿no? Y eso es algo que muy, muy a remarcar, me ha gustado. Bueno, yo creo que es un coche
Buah, no veas cómo quedan los chasis, ¿no? Ahora viendo tanto bache y todo el bache que hay, habéis visto, hay un agarre muy bueno. Vale, hay baches, hay piedras, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es todo terreno. Vale, dentro de lo que hay, poder hacer los mejores tiempos. Y bueno, igualmente ahora, claro, al no haber, al estar todo el mundo de vacaciones y no haber gente, pues es complicado también, ¿no? Nadie te vaya a poner a punto, ¿no? Sin más que un poco todos nosotros, si ves una piedra gorda, sacarla, apartarla a un lado, no la dejes en medio del camino, a que venga un compañero tuyo y se la coma, ¿no? Pero bueno, bastante me he divertido, la verdad que hacía tiempo que no, mucho tiempo que no corría en tierra y bueno, me ha encantado. Ahora, después de lo que me ha pasado con el variador, ahora estoy dudando de ir a correr allí a Santa Pepa. Sí que he sido negligente y no le he puesto ventilador al motor porque he pensado, bueno, tampoco se va a calentar tanto. Y es curioso, pero se calienta mucho más aquí que en una moqueta o algo así. Supongo que será que al derrapar. Al derrapar consumes pila y metes calentones. Pero bueno, ya no sé, ya te digo, no sé si atreverme a ir, porque espero no haber fundido el variador, pero bueno, me tiene un poco asustado porque no se enciende. Pero bueno, si no se enciende, pues habrá que mandarlo a arreglar. Y Santas Pascuas. Súper positivo, X-Ray 2023, puedes ir al 2024, que tiene cuatro tonterías nuevas, que quizás hemos dicho puedan mitigar, pero hemos visto, por lo menos de aquí, en Cataluña, hemos visto gente con este modelo que ha estado dando caña, ¿me entiendes? Que ha estado dando caña y bueno, y ahora ya sé un poquito qué es lo que calzan, qué es lo que calzan. Pues nada, espero poder hacer algún vídeo más, para que los vayáis viendo y vayamos pues comparando juntos y disfrutando, que de eso se trata, Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho, compartirlo, ayudarnos a crecer, porque así también podremos crecer en calidad, y poder ofrecer cosas más útiles, ¿no? Ahora en estos días he vuelto a tener la necesidad de poder hacer pequeños tutoriales de emisoras y de cosas así para que el que no entiende nada de nada de nada pues pueda saber algo de algo. Quizás, bueno, mucha gente dice, bueno, pero tú qué vas a hacer de puesta a punto, esto y lo otro. Mira, una cosa es que uno quizás no vaya tan rápido como ahora ya van otros, ¿no? Porque la juventud sube y sube con fuerza, ya no es como antes. Y si el respeto cero, si te tienen que pasar por encima, te pasan por encima. Pero bueno, también tengo un montón de años de acumulación de estar ahí y de puesta a punto, que quizás no haya tenido los dedos para ser campeón del mundo, pues bueno, sí he ostentado el campeonato de Cataluña, pero bueno, ahora son otros tiempos, ¿vale? Ahora son otros tiempos, son otras necesidades, y de lo que yo sé, pues os voy a enseñar, ¿no? Sea más, sea menos, pues lo que sé, y ya está, ¿no? Tanto con el TT como con lo otro. Con lo otro sí que sé menos todavía, menos, con ese sí que no sé nada porque no he corrido en esa categoría, pero ahora estoy empezando con ella y bueno, aunque sí he hecho touring, aunque sí he hecho otras cosas, no, el 1.12 se asemeja bastante, bastante, pero bueno, también es otro mundo, ¿vale? Que sepáis pues que es eso, que vamos a estar haciendo vídeos así más tipo cómo poner a punto una emisora, qué emisora escoger, bla bla bla, bli bli bli, como solemos decir, ¿vale? Pues nada, por lo dicho, que si os ha gustado el vídeo, compartidlo, darle al me gusta, como siempre decimos, y no le dais nunca, cobardes. Darle al me gusta, que mi hijo me sigue diciendo, no, mi hijo no, ahora ya es mi hija, la que me aguchana, que dice que tengo pocos likes, Y bueno, también me ha dado la bulla en estos días porque me decía, papá, no estás haciendo vídeos. Porque mi hija es pro-youtuber, total. Le encanta, bueno, ya seguro va a tener un canal y seguro me va a triplicar y a cuatriplicar los suscriptores. Pero bueno, habla como youtuber, camina como youtuber
Y está pendiente del canal. Bueno, pues lo he dicho, ¿eh? Que ya sabéis que empiezo a hablar y se me va, buah, y me voy, pero para los cerros de Úbeda, que ya no estaba, ya no sé ni lo que estaba hablando. Vuelvo a decir, X-Ray 2023, sí, yo te digo sí, es un buen coche, me ha gustado mucho y vamos a ver qué podemos sacar de él, ¿eh? Pues nada, ¿eh? Que lo sepas. Hasta la próxima. Un saludito.